Hoy vamos a conocer a uno de los mejores jugadores de freestyle fútbol reconocido a nivel mundial. Él es un joven talentoso y orgullosamente tabasqueño, Marvin Rodríguez. Hola, mi nombre es Marvin Rodríguez Pérez, soy de Villahermosa, Tabasco, tengo 20 años de edad. El freestyle consiste en hacer trucos con el balón, con todas las partes del cuerpo. Freestyle significa estilo libre, al extremo. A un nivel más allá que el fútbol, el freestyle consiste en hacer trucos con, todas las partes del cuerpo. Solamente eres tú y el balón. Empecé a practicar este deporte a través de un torneo que se llevó a cabo en el Parque La Choca. Y de ahí empecé a inspirarme para poder realizar esos trucos tan extremos. Una de mis motivaciones para empezar a poder practicarlo fue el torneo estatal y nacional que se llevó a cabo en Guadalajara. Eso me motivó demasiado para poder empezar a llevar a cabo todas mis actividades de freestyle fútbol y me ha convertido en un buen atleta. Los beneficios que me ha traído para mí practicar este deporte fue que soy seleccionado yo a nivel nacional de los 16 mejores de México y pues actualmente voy a competencias mundiales y nacionales. Los países que me han permitido practicar este deporte es primero en República Checa, que fue una competencia mundial, Hungría, Bélgica, Alemania, Francia y próximamente hay una competencia en puerta que es en Canadá. Espero tener una buena participación y poder representar muy bien a México y a Tabasco, claro. Es un orgullo para mí portar la playera de Tabasco y poder poner en alto a todo México para que vea que pues, México también tiene gran potencial en este deporte que es el freestyle fútbol y que México es un buen potencial para poder llevar a cabo todos sus sueños que se logren los atletas. Cuando yo voy a viajar, llevo conmigo mismo la motivación, todo el empeño y la garra para poder triunfar y poder alcanzar esa competencia nacional. Mi familia es lo más importante para mí. Ellos me apoyan día a día moralmente para poder llevar a cabo todos mis objetivos y sé que siempre van a estar ahí apoyándome, echándome porras en cada competencia y apoyándome en mis estudios, claro. Mi participación en República Checa, más que nada, fue una experiencia inolvidable que nunca se me va a quitar en mi mente. Quedé entre los 32 mejores a nivel mundial, pues fue una experiencia en donde compartí muchos momentos agradables con personas extranjeras de Rusia, de Francia, Italia, Japón, todas esas personas. Y pues fue unos momentos en los cuales yo decía que pues nunca iba a llegar a pasar, pero pues todo es posible en esta vida. Y en esta competencia en el Distrito Federal llegué a cuartos de final, pero solo por un error que tuve quedé fuera de la competencia. Y pues eso fue una muy buena experiencia para poder llevar a cabo las otras competencias que vienen en camino. Tengo un proyecto en mente que es clases de freestyle fútbol a todos los jóvenes aquí en Villahermosa, Tabasco y exhibiciones en escuelas, prepas, secundarias para motivar a los jóvenes que sigan adelante con sus estudios, tanto como en el deporte. Yo a todos esos jóvenes les recomiendo que pues, si hacen algo que les gusta, háganlo porque ustedes quieren, no porque las otras personas los digan. Y pues así como pueden ser buenos en algo, pueden ser también buenos en sus estudios. Que nunca desistan y que siempre y cuando terminen sus estudios van a poder realizar todos los sueños y objetivos que tengan en su mente.